Bueno, son diferentes ámbitos de actuación. Es un registrador de la propiedad. El registro de la propiedad es una institución administrativa que publica el dominio y los demás derechos reales sobre los bienes inmuebles. Esa es la función del registro de la propiedad. En España, el registro de la propiedad, la inscripción en el registro de la propiedad es voluntaria y rogada. O sea, un registrador de oficio no puede inscribir porque sepa que se haya producido una transmisión de un inmueble, sino que solamente puede hacerlo a solicitud de las partes. Y las partes son libres de inscribir o no. Hay determinados casos excepcionales donde sí que hay una inscripción constitutiva que es necesario inscribir para que el derecho nazca perfectamente formado, pero por regla general es voluntario. De tal manera que aquí en España pues se puede transmitir el dominio y se puede acreditar la propiedad sin necesidad de inscribir en el registro de la propiedad. Lo que ocurre es que la inscripción en el registro de la propiedad sí que dota a la transmisión o a la titularidad del dominio o un derecho real, pues de unos efectos especiales. La ley hipotecaria establece que todo lo que aparezca publicado en el registro de la propiedad, el dominio y demás derechos reales, se presumen que existen y que pertenecen a la persona en favor de la cual aparecen inscritos en la forma determinada en el registro de la propiedad. Entonces, como le da esa presunción de veracidad frente a terceros, es necesario que el registrador de la propiedad controle que la legalidad formal de los documentos que llegan al registro. Lo que pasa es que para que se inscriban en el registro de la propiedad, salvo casos excepcionales, tienen que ser documentos públicos. Entonces, los documentos que llegan al registro de la propiedad son documentos que ya antes han sido testados por una autoridad pública o bien un órgano administrativo, perdón, un órgano judicial, un juez o un notario. Entonces ya esos órganos son autoridades que han controlado la legalidad de la operación, de tal manera que cuando llega al registro de la propiedad, la calificación del registrador tiene que limitarse a ver si se están cumpliendo las formas extrínsecas del documento, o sea, los requisitos formales para que ese documento pueda acceder al registro de la propiedad, por ejemplo, lo que he dicho, que sea un documento público o que contenga todas las menciones que exige la ley hipotecaria para que se inscriba en el registro. Por otra parte, tiene que comprobar la legitimación de las personas que lo firman, o sea, que las personas que aparecen como otorgantes en el documento sean los que, según el registro de la propiedad, tienen capacidad para otorgar el documento de que se trate. Por ejemplo, en una venta, si pretende acceder al registro de la propiedad, es necesario que la persona que aparece como vendedor es la que aparezca como propietario en el registro de la propiedad, que se cumpla el principio de tracto sucesivo. Entonces, para comprobar esos extremos, es necesario que el registrador tenga en cuenta los asientos de registro de la propiedad y la documentación que se le presenta. O sea, no puede denegar una inscripción porque extradocumentalmente o extraregistralmente tenga conocimiento de alguna circunstancia que sea contraria a lo que se pretende inscribir. Él, para calificar, tiene que tener en cuenta la documentación que se le ha presentado y los asientos del registro. Entonces, cualquier extralimitación en la calificación del registrador porque no respete el juicio de legalidad que han hecho esos funcionarios previos que han conformado el documento que accede al registro, intentando invadir sus competencias, o en el caso de que esté tomando en cuenta elementos externos para su calificación que exceden del documento de los asientos del registro, puede dar lugar a que se ponga un recurso contra la calificación del registrador. Ese recurso se puede poner directamente ante la Dirección General de los Registros del Notariado o ante los tribunales de justicia. También existe la posibilidad, antes de interponer el recurso, de pedir una calificación sustitutoria por otro registrador. O sea, pedir que otro registrador califique la escritura para ver si coincide su calificación con la del primero que ha calificado o si, por el contrario, decide escribir. Y, por otra parte, hay que tener en cuenta que la calificación tiene que emitirse en el plazo máximo de 15 días desde la presentación del documento, de tal manera que si se produce una calificación extemporánea, el particular tiene derecho a pedir que se reduzca un 30% los honorarios de registro de la propiedad.